Y después de esa pizza antológica, por cierto, luego toca demostración de cómo se come en realidad, que la forma de comerla es muy diferente, vamos con esos bombones hechos en casa que van a triunfar. Los ingredientes son muy sencillos. Necesitamos cacao puro en polvo y 130 gramos de nata para montar bien fría, almendra crocanti y almendra cruda y sin piel, almendra marcona, que por cierto es de la Sierra de Guara. Toquecito de canela y con eso tenemos el relleno. Y después tenemos por aquí, como siempre, la pera limonera, no se anda con postureo ni nada. Hemos cogido chocolate y lo hemos puesto en un baño María calentito, ahí al 2, al 3, que nunca hierva el agua, y dejamos que se funda. ¿Cuánto chocolate? El suficiente para hacer los bombones que te hagan falta. Con 200 gramos puedes hacer una bombonada importante. Y el chocolate, ya lo veis, tiene que estar derretido, cremosico, pero con cierto toque así líquido, porque es la forma en la que vamos a rebozar los bombones. Muy bien. Primera operación. Tenemos unos moldes de silicona. Podéis usar cubiteras, no importa demasiado, pero el caso es que sean de silicona es importante para luego sacarlos bien de aquí. Sí que es cierto que en pastelería hay moldes especiales, miles de formas, en fin, pero yo lo que quiero es que no os gastéis mucho dinero, que la cantidad que os gastéis sea ridícula al final, con lo cual no os compliquéis la vida. Pincel. Rellenamos a conciencia, abundantemente, todos los agujeritos de la bombonera. Y después hay que sacudir, no hay nada peor. A ver, los bombones te van a quedar de maravilla si no tienen ni un agujerito ni nada. Pero también te digo una cosa, si solo van rellenos de chocolate, que luego encima metes a la nevera, pues va a ser como comerte una onza de chocolate. Lo suyo es que haya una capita fina, lo más fina posible, de chocolate y que vaya con mucho relleno, que eso es lo que hace que un bombón esté bueno, que cruja, pero que no te parta un diente, que no te salta un diente, ¿vale? ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues ahora hacemos la demostración. De momento con la silicona, por cierto, hay gente que me dice, oye, lo de templar el chocolate es obligatorio. Templar el chocolate es una técnica en la que subes el chocolate a una temperatura determinada, luego lo enfrías y luego le vuelves a dar un calentón. Yo pienso que tira más para atrás a la gente que está en casa, que le espanta un poco de este tema. Pero si hacéis estos bombones con moldes de silicona, que tienen unas propiedades especiales, cualquiera, de silicona, no hace falta que compréis unos carísimos, y luego encima derretís el chocolate al baño María, os garantizo que el resultado va a ser perfecto. Muy bien. Una vez que hemos llenado todo, ¿cómo hacemos esa capita fina de la que hablaba? Bueno, repasamos la jugada, a ver si hay partes que se han quedado sin chocolate, introducimos una racioncita más. Y podemos hacerlo en dos viajes. Si tenemos mucha maña, con una será suficiente, pero si no, nos vamos para aquí y tenemos que eliminar el chocolate sobrante. Así que golpeamos sobre papel de horno. Esto es. Golpeamos y veis que va cayendo chocolate. Bueno, pues esto es lo que nos interesa. Una vez que tenemos esto, vamos a coger nuestra espatulica que tenemos por acá, racatacata, y limpiamos. Muy bien. Es momento de ver si han quedado bastantes huecos, si tenemos que hacer otro viaje. Si veis que quedan huequecicos, mira, me voy a acercar esto por aquí, que el camino se hace mucho mejor cuando es más corto. Repasamos los huequecillos que hayan quedado, pero ya con más cuidado de no meter un exceso de chocolate. Repasamos, a ver, algún hueco. Si hay alguno, avisadme. Yo lo veo bastante guay. ¿Veis? Bastante bien, bastante bien. Por aquí había sobre todo. Pero una vez que tenemos esto, pues ya está la jugada. Vale, tenemos el mínimo de chocolate cubriendo todo. Volvemos a pasar por aquí nuestra espatulica y nos vamos al congelador con esto, o al frigorífico, donde queráis. Nos vamos y dejamos que enfríe, pues aproximadamente 10 minutos. Con 10 minutos va a ser suficiente. Esto por acá. Y mientras tanto, vamos con el relleno de los bombones, que no puede ser más sencillo. Necesitamos para este relleno, depende de vuestro gusto, vamos a poner azúcar o no. Yo le voy a poner nata, 130 gramos de nata para montar bien fría, y le vamos a poner un toquecito de canela, repetimos con la canela, pero en esta ocasión en postre, ahí está, toquecito desde lo alto, y le vamos a poner una cucharada de cacao en polvo, pero no es cacao puro, lleva un 30% de azúcar, con lo cual con eso a mí me vale. Quiero un postre, un bombón tirando amargo, porque a mí me gusta más así. Si a vosotros os gustan un poquito más dulces, pues le ponéis un poco de azúcar. Montamos la nata, que quede bien durita. Ahí está, le metemos cañarrita. Y por cierto, en la bombonería, imaginaos las tiendas que trabajan bombones de verdad. Todo esto se aprovecha, por supuesto. Rascamos y vuelve a ir al cuenco que ponemos otra vez al baño María. Pero aquí no se desaprovecha nada. Si estáis en casa, le podéis dar hasta un lametón si os apetece, que yo no os voy a decir nada.
venga, ya tenemos nuestros bomboncicos y lo que hacemos ahora es llenar, no del todo, porque aún nos falta un elemento que queremos introducir, un cuore, cuore di almendra. Apretamos, ahí está, la nata montada con cacao que hemos metido en una manguica pastelera. Ya veis que la hemos montado mucho, la hemos dejado bien durita, para que luego no se nos baje. Eso es, perfecto, lo tenemos. Muy bien, y una vez que tenemos esto, vamos a coger una almendra, la introducimos aquí y apretamos un poquito, monta y cabe. Estas cosas es conveniente trabajarlas en algún sitio fresquito. Si en vuestra cocina hace frío, o sea, hace mucho calor, porque es lo normal en las cocinas cuando empiezas a cocinar, pues podéis abrir la ventana. Así de paso ventiláis, que es un consejo muy recomendable hoy en día. Ventilar siempre lo ha sido, ¿no? La ventilación por higiene y tal, pero hoy en día más que nunca la ventilación. Entonces, abrimos la ventana un poquito, sufrimos un poco, bueno, te pones un jerseycico y ya está, ya apañado, que no podemos estar en manga corta por casa. Vale. Y una vez que apretamos, veis que queda más o menos el nivel de chocolate ahí de mousse al nivel. Bueno, pues rematamos, enterramos con un puntico más de nada. Puntico más de nada de nuestra mousse. Vale, perfecto. Ya veis que ahora queda un poco feote, no pasa nada. Tenemos remedio para todo. Por eso esta herramienta que os he enseñado, la espátula pequeñita, para hacer este tipo de cosas da bastante juego. Vale cuatro perras, literalmente, o sea, y te dura toda la vida. Y no solo vale para esto. Repasamos de nuevo, nos sentimos un poco aquí albañiles, cubrimos, alisamos, embellecemos, que es así como se llama en albañilería, me parece, porque la albañilería y yo somos como dos seres completamente aparte el uno del otro. Y si vemos que queda algún huequecico sin rellenar, que le falta un poquito, vamos retocando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver a introducir en el frigo. ¿Por qué? Pues porque le vamos a dar una tapa de chocolate. Si esto está así cremosico, va a ser muy difícil que agarre. Así que nos volvemos a ir al congelador y yo creo que en 10 minutitos esto está listo para darle el segundo baño de chocolate. Que por cierto, también requerirá otro golpe de congelador. No es muy complicado, es simplemente poner congelador, poner congelador, poner congelador. Y ya está, chispún. Último golpecito de congelador, venga, vamos a rematar los bombones, vais a alucinar, la verdad es que esto hasta que no los sacas del molde no tienes mucha idea de cómo va a terminar la cosa, pues tened fe que os va a salir exactamente igual de bien o mejor que a nosotros, estoy convencido de ello. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es con el chocolate que nos queda, ponemos una porción, una cucharadita encima de cada toque de mousse, va a sobrar bastante, ahí está, más vale que sobre que no que falte. Y una vez que los tenemos así, otra vez, pasamos la espatulica, china, 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 y repartimos por encima de manera que quede cubierto. Mira, y si sobra, aprovechamos y cubrimos el resto. Esta es la historia, buen chocolate fundamental. Si eres de los que les gusta el chocolate puro, pues con chocolate puro, yo he cogido un 72% que tiene un toquecito amargo, pero tampoco es demasiado, y el cacao puro en polvo, recordad que lleva un poquito de azúcar, con lo cual tiene sabor a chocolate, amargo, pero oye, tampoco se te pone la cara a cartón, tienen cierto toquecito dulce. Muy bien, repasamos por último y ahí lo tenemos. Parece mentira y no es broma que de aquí vayan a salir unos bombones como los que vais a ver a continuación. Nos queda por último un último toque de congelador, ya es el último prometido, viajecito al congelador y sacamos los bombones. Pues que además esta tarea es muy placentera. Me he puesto guantes no por finolis, sino porque soy un tipo de manos calientes y dejaría marcadas pues todas las huellas ahí, todos los dígitos en los bombones, cosa que quedaría horrible y tiraría todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo por la bomba. Mira, este se ha roto. ¡Qué drama! ¡Madre mía! No sé qué haremos con él. Sacamos ahí con delicadeza y precisamente el que estén cortados, pincelados, tan finitos es lo que hace que se rompan. Pero a cambio es que están muy buenos. Muy bien, vamos sacando bomboncicos y mirad. Como presentación me parece un truco bastante majete, que es coger un plato y ponerlo del revés. Bien limpio por supuesto, pero ponerlo del revés. Y de esa forma tienes como una plataforma. Ahí está,
para exponer tus joyitas, porque esto no dejan de ser joyitas. Nos quitamos los guantes, ahora sí, esto al reciclaje, y vamos a poner, para rematar la jugada, en los huequecicos que tienen, un poquito de almendra crocant. O sea, toque dulce además que le damos, con lo cual no hace falta más azúcar. Toquecito dulce. Ahí está. Una escamica de sal, que va a dar un gustazo, que para qué. Venga, rellenamos por aquí. Y por último, y para subir notas, solo si queréis, cogemos cucharita, un poco de cacao en polvo, del mismo que hemos empleado antes para montar la trufa, y desde lo alto, ahí está, le tiráis un poquito de cacao puro en polvo. Mira qué cosa más cookie, más linda y más llena de gracia. Este bombón se ha roto. No vamos a dejarlo ahí. Bombones caseros de almendra, riquísimos.